tener prioridad. Eta mundu guztian aberri eguna ospatzen duten emakume eta gizonei eskatu nahi diet beste behin ere bere eskuak luza diezazkigutela, guk esku horiek ebatu eta elkarrekin Euskal Herria libre bat egin dezagun. Emakume eta gizon horiek erakutsi digute euren erabakimenak herri hau ekarri dutela ilusio handiko une batetara. Eta ez da lehen aldia izan, behin eta berriz egin duten zerbait izan da. Eta hori dela eta berriz eskatu nahi diet, luzatu ditzatela esku horiek, guk oso era estuan ebatuko ditugu eta guztion artean Euskal Herria libre bat egingo dugu. Itxaropentsu baten aurrean gaude, aldaketa asko eman dira Euskal Herrian azken aldian, bai Nafarroan gobernuaren aldaketa horrekin, gobernu berri horrekin, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, erabakitzeko eskubidearen aldeko gehiengo bat dagoelako parlamentuan, Gasteizko parlamentuan, eta bai nola ez azkenengo asteetan iparraldean Euskal Elkargoaren sorrerarekin. Eta guzti hori itxaropentsua denez, gainera begiratu behar dugu beste bihotza eta burua ere Katalunian daukagu, eta udalbiltzatik bizi nahi izan dugu amikoekin, kontaktua mantendu dugu azkenengo urteotan, eta bueno, beraiekin bizi nahi izan dugu, bai Gernik kan bai ustaritzen ere, han daude ere amikoak eta udalbiltzakoak, eta beraz, ba bueno, elkarrekin ikasteko, elkarrekin ibiltzeko, edo ibiltzen jarraitzeko, eta hori da udalbiltzatik eskatzen ari garena, eta amikoekin bizi nahi izan duguna. Bueno, es evidente que compartimos muchas cosas desde caminos distintos, pero bueno, somos dos pueblos pues que tenemos unas inquietudes. Tenemos unos proyectos pues que es lo mejor que nos piden nuestros vecinos y nuestros conciudadanos, ¿no? Y en eso estamos, hoy pues muy contento de estar aquí, de compartir también con Udalbiltza una vez más pues en el Aberriaguna, pues un día de reivindicación, pero también pues coincide pues en un día también de recuerdo de lo que no debe ser, ¿no? De los 80 años pues del bombardeo Guernica también. Para recordar siempre dónde venimos para poder construir un futuro mejor, ¿no? En Cataluña, pues la verdad, pues somos optimistas y vamos haciendo y cada pueblo tiene sus pasos que recorrer, pero en Cataluña, pues bueno, estamos en una situación óptima donde tenemos un govern de la Generalitat independentista, tenemos un parlamento de la Generalitat independentista, tenemos una AMI, una asociación de municipios de la independencia, con 787 municipios de 947, y tenemos que sumar, que también es muy importante, 51 instituciones más, donde hay las cuatro diputaciones provinciales, más los consells comarcals. Tenemos un mandato y tenemos el convencimiento que lo que debemos hacer es cumplirlo, y estamos dispuestos pues a llegar al final, y estamos dispuestos a todo. ¿Todo qué es todo? Pues incluso a pactar este referéndum. Estamos dispuestos a pactar este referéndum. Y aquí pues un mensaje para el gobierno español, pues que se atrevan a pactar un referéndum. Igual se llevan una sorpresa, pero que es el mandato que tenemos y vamos a llegar a... Thank you.
Como sabéis, el próximo septiembre en Cataluña vamos a hacer un referéndum de autodeterminación y no solo, tanto si le parece bien al Estado español como si no, y no solo vamos a hacer el referéndum, sino que además lo vamos a ganar. Y no solo lo vamos a ganar, sino que también lo vamos a aplicar políticamente. Y aún así, las esteladas como símbolo de lucha no bajarán de los balcones, continuarán en los balcones de nuestras plazas y de nuestras calles, porque aunque hayamos construido un Estado de aquella parte de territorio que España considera tierras catalanas, todavía faltará que pertenezcan a este Estado lo que catalanes, valencianos, isleños consideramos que son tierras catalanas. Y aún así, todavía tendremos que ganar muchas soberanías antes de conquistar el poder popular y la justicia social. Podríamos decir que la segregación de España será la parte más fácil de la independencia. Aún así, nos habremos quitado un buen peso de encima. Zutiku gaitezen berriz ere, irmu eta argi entzun dadila gure ahotsa. Oihukako dezagun nor garen eta mundu osoak entzun dezala. Aurrera, aurrera nahikarre bat, denak dugu egiteke, baina dena da posible. Gora herri euskeak! Gora berri eguna! Gora Euskal Herria! Besarkada bat, Euskal Herritik kanpoko herrialdetatik etorri zareten ordezkari eta lagun guztioi. Eta gure elkartasun osoa bere askatasuna lortzeko munduan borrokan ari diren herri guztiei. Gaur, besarkada berezi bat, Kataluniatik etorri zareten ordezkari eta lagunoi, badakit, hainbat zaretera hemen. Una forta abrazada a la pobla catalán. Dos poblas, un sol camí, la independencia. Herri bat martxan dagoenean dana da posible. Kataluniak erakusten ari dira. Baina geuk ere, hace menos de tres meses, cuando dimos la rueda de prensa anunciando la convocatoria de este Aberri Eguna, nos seguía pareciendo imposible superar el bloqueo de los estados a la voluntad de desarme de ETA. Pero cuando hay pueblo y decisión, todo es posible. ¡Gora herria! Garaipen bakoitzak, garaipen berriak ekarri behar ditu. Garaipen bakoitzaren indarrak baliatu behar ditugu, helburu berriak lortzeko. Herri hau zutik jartzen badugu, eta gai garela sinesten badugu, euskal preso eta errefuxiatu guztiak etxera ekarriko ditugu uste dugun baino lehen. Ez dituzte askatuko! Gauzka askatu beharko ditugu, estatu zapaltzaileen atzaparretatik. Geuk ekarri beharko ditugu, baina borrokaren bidez,
mobilizazioaren bidez, sinesten badugu hori ere lortuko dugu. Iazko aberri egunak erabakiaren aroa zabaldu zuen. Eta herriz herri, herri galdeketekin, demokrazia ariketa hoiekin, egundoko mobilizazio soziala lortu dugu. Egundoko demokrazia ariketa erraldoia egin dugu. Baina aurtengo aberri egunak beste zikloa zabaltzen du. Burujabetza prozesuaren zikloa. Gaur hemen burujabetza zikloaren hasiera martxan jarri behar dugu. La sirena que ha sonado al inicio del acto representa un pasado de dependencia, sometimiento y sufrimiento. Pero el pájaro que surge del cuadro de Picasso nos invita a romper las cadenas que nos atan a ese pasado y volar con él hacia la libertad. Vamos a ese viaje con toda la dignidad, la fuerza y la voluntad de este pueblo. Y no vamos a parar hasta conseguir nuestro propio Estado democrático y social y proclamar la primera República independentista vasca. Barkatu, la primera República independiente vasca. Y vamos a construir ese futuro. Vamos a construir ese futuro para todas y todos. Pero para que sea para todas y todos, hay que construirlo entre todas y todos. Entre todas las personas dispuestas a compartir ese futuro en democracia, en justicia social y en libertad. Azken egunetan, herri honek berriro ere egundoko indarra erakutsi du. Baionan eta Korrikan bertan. Eta gaur hemen, Gernikan, milaka gara, mugitzen hasi gara. Ez gaitezen gelditu, herri hau martxan jarri behar dugulako. Gaurko Gernikako sirena hozarekin, esan dudan moduan, lehen Euskal Errepublikarako ibilbidea hasi da. Gehiengo sozial independentista aktibatu eta martxan jarri behar dugu. Eta ez gaitu inork geldituko, herriaren indarra martxan jartzen badugu, gehiengo sozial hori aktibatzen badugu, ez gaitu inork geldituko. Hori barneratu behar dugu, hori sinestu egin behar dugu. Berriro dinot, ez gaitu inork geldituko, etorkizuna geure esku dago, herriaren esku dago. Guazen Gernikako txoriarekin denok egan askatasunera. Gora Euskal Estatu Demokratiko eta Soziala. Gora lehen Euskal Errepublika Independientea.